Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, mi nombre es Rubén Sebastián y a continuación vamos a explicar cómo ordenar o comparar números decimales. Haremos algunos ejemplos, tenemos un ejercicio para irlo resolviendo, pero lo importante es que para saber ordenar o comparar números decimales nos tiene que sonar un poquito lo que es el valor posicional, porque tendremos que mirar la posición de algunas cifras en los decimales y irlas comparando entre ellas esas cifras. Entonces, ¿cómo comparamos y ordenamos números enteros, números normales? Pues mirando las cifras que están en la misma posición y viendo cuál es mayor o cuál es menor. Por ejemplo, los que tenemos en la derecha, tenemos el 4 y el 9. De estas dos cifras, el 4, que lo tenemos aquí, y el 9, ¿vale? Fijaros que como no hay más cifras, ocupan la misma posición, son 4 unidades y 9 unidades, ¿vale? De manera que al ocupar la misma posición, tener el mismo valor posicional, ya podemos compararlos. Y como el 9 es una cifra más alta que el 4, una cifra mayor, ¿vale? Lo que diríamos sería que el 4 es menor al 9 o que el 9 es mayor que el 4, ¿vale? Porque estamos con dos cifras en las unidades, con el mismo valor posicional, ¿vale? La siguiente pareja de cifras enteras, para entenderlo, para luego pasar el concepto a números decimales, serían 125 y 425. Muchos diréis, el 425 es más grande que 125. Vale, bien. ¿Por qué? Fijaros, si miramos las unidades, que es el primer número de la derecha, tienen la misma cifra, el 5, ¿vale? Por lo tanto, no podríamos ver ninguna diferencia. La siguiente cifra, las decenas, serían el 2, de manera que tampoco podemos ver ninguna diferencia. Y en la siguiente, en las centenas, fijaros que el 425 tiene un 4 en las centenas y el 125 tiene un 1. Por lo tanto, como el 425 tiene un 4 en las centenas, que es un número mayor que el 1, ¿vale? Del otro número, decimos que el 425 es mayor que el 125. ¿Vale? Pero fijaros que lo que hemos hecho ha sido comparar las cifras que están en la misma posición, que tienen el mismo valor posicional, ¿vale? Y eso será lo que haremos en números decimales. Fijaros en los números que tenemos debajo, 6,012 por un lado y 6,018 por el otro. Pues vamos a comparar las cifras. Las unidades son las mismas, 6 y 6. Después, las décimas, ¿vale? La cifra que está inmediatamente después de la coma también es la misma. Las centésimas, la cifra que viene después también es la misma. Pero tenemos diferencia en las milésimas. Aquí tenemos un 4 y aquí tenemos un 8. De manera que como la cifra más alta es el 8, quiere decir que este número decimal, el de la derecha, es mayor que el de la izquierda, ¿vale? Porque la cifra que ocupa las milésimas es más alta la que tenemos en la derecha, el 8, que el 2, ¿vale? Y todas las otras son iguales, que esto es muy importante, ¿vale? Que no os hagan alguna trampa como lo que veremos a continuación. Entonces, vamos al ejercicio y llegados a este punto podéis pausar el vídeo, hacerlo vosotros y luego pasar hasta el final y ver si lo habéis hecho bien. Y si no, pues lo vais haciendo conmigo. En el número 1 nos piden que ordenemos o comparemos las siguientes parejas de números decimales, poniendo los símbolos de desigualdad, ¿vale? Mayor que, menor que son estos de aquí. Entonces, siempre recordad que pongamos estos símbolos, la parte estrecha, la parte cerrada, que sería esta parte de aquí o esta de aquí, va hacia el número pequeño, y la parte abierta, la parte más ancha, la boca, que hay gente que le llama así, va hacia el número grande, hacia el número más alto. Entonces, al primer caso, 12,4 y 7,03. Fijaros que aquí no hace falta mirar la parte decimal, porque si miramos la parte entera tenemos 12 y 7, ya vemos que el 12 es más alto que el 7, por lo tanto, ya tendríamos que la cifra más alta es el 12,4, ¿vale? Aquí no hace falta mirar la parte decimal. Si lo miráis con la posición, fijaros que aunque el 2 sea más pequeño que el 7, están en las unidades. El primer número tiene un 1 en las decenas, que el siguiente no tiene decenas, ¿vale? Sería un 0, por lo tanto, como el valor posicional más alto tiene un número mayor,
¿vale? Que es el 1 respecto al 0, pues decimos que esta cifra es más alta. Luego, los siguientes, 4,26, 4,31. Fijaros que ahora la parte entera es la misma, 4, pues empezamos a mirar la parte decimal. Empezamos con las décimas, aquí tenemos un 2 y en el siguiente un 3. Como aquí ya hay diferencias, nos paramos y analizamos. Como el 3 es mayor que el 2, entonces el 4,31 es mayor, ponemos la parte ancha del símbolo, la boca mirando hacia el número más grande, ¿vale? 4,31 es mayor que el 4,26. El siguiente, misma parte entera, 15 y 15, así que miramos la parte decimal. Las décimas, 6 y 6. Las centésimas, 5 y 5. Vamos a las milésimas, 8 y 4. Como la cifra 8 que tenemos en el número de la izquierda es mayor que el 4 que tenemos en la derecha, quiere decir que el número de la izquierda es más grande, mayor, ponemos este símbolo con la boca mirando hacia el número más grande, ¿vale? El 15,658 es mayor que 15,654, ¿vale? Porque comparando las cifras de la misma posición, es más alto el 8 que el 4, ¿vale? El siguiente, 7, la parte entera es igual en los dos, 0, las décimas también es igual, y en el siguiente tenemos un 5 y un 4. Como el 5 es una cifra mayor que el 4, ¿vale? Y estamos en las centésimas, pues también el 7,05 es mayor que el 7,04. Vamos a este, que puede ser curioso, ¿vale? 12,598 y 12,7213. Fijaros, la parte entera es la misma, ¿vale? Y aquí nos tenéis que guiar por la cantidad de decimales. Como tiene más decimales, es más grande. No, va a ser casualidad porque hemos puesto este ejemplo, pero fijaros, empezamos por las décimas. Da igual lo de después. En las décimas y hay diferencias. Aquí hay un 5 y aquí hay un 7, ¿vale? Por lo tanto, como el 7 es más alto que el 5, decimos que la cifra de la derecha será mayor que la de la izquierda. Me da igual los números que hay detrás. Fijaros que hay un 9 y después viene un 2 y es mayor el 9, ¿vale? Es mayor el del número que tenemos a nuestra izquierda. Me da igual. Voy mirando valor posicional a valor posicional, los números que están en la misma posición y los voy comparando. Y aquí hay una diferencia, el que es mayor, pues ese número es más alto, ¿vale? Así que ojo con las trampas. Otra manera de la que podríais ver esto también es quitando la parte entera. Fijaros que si quito el 12, ¿vale? Me queda en la izquierda un 598 y en la derecha un 7213. Esto sirve para decimales exactos, ¿vale? Entonces, ¿qué número es más alto? ¿El 598 o el 7213? Como es más alto el 7213, en este caso, ¿vale? Aunque no siempre nos va a funcionar, porque recordad que tienen que tener la misma cantidad de cifras, deberíamos añadir aquí un 0, ¿vale? Y el 598 sería un 5980 para que tenga cuatro cifras como el número de la derecha, ¿vale? Importante. Pues en este caso el 7213 es más alto que el 5980, ¿vale? Cuatro cifras en la izquierda, cuatro cifras en la derecha. Por lo tanto, ponemos el símbolo de desigualdad. Que esto lía un poco más. Lo más fácil es ir mirando posición a posición. Y vamos al último ejemplo, donde tenemos el 8 igual en el número de la izquierda que en el de la derecha, el 5 también igual, y fijaros que en el número de la izquierda ya no hay más cifras, ¿vale? Si no hay más cifras, quiere decir que aquí hay un 0, ¿vale? Porque detrás de la coma podemos añadir ceros que no tienen ningún valor. Comparamos este 0 con el 3. Como el 3 es más alto que el 0, es mayor, decimos que la cifra de la derecha es mayor que la cifra de la izquierda. Y hasta aquí el vídeo de ordenar o comparar números decimales. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like. Podéis dejar los comentarios de las dudas que os hayan salido en la parte de debajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.